Amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre el puente de cristal más grande de Latinoamérica. Se ubica en México. México es un destino turístico que cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, enorme riqueza cultural e histórica, reconocida gastronomía a nivel mundial, privilegiada ubicación geográfica y clima excepcional, situación que lo posiciona como un destino atractivo. El país se encuentra posicionado en primer lugar en el continente americano y en el sexto a nivel mundial, en número de sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocidas por sus siglas como UNESCO, en las categorías de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Patrimonio Mixto. La gastronomía mexicana fue también distinguida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por su gran diversidad de platillos. Algunos de los sitios que más destacan por su belleza incluye el Centro Histórico de Zacatecas, de Puebla, de Campeche, Oaxaca y Ciudad de México, entre otros estados. Hace unos días, en el estado de Puebla, fue inaugurado el puente de cristal más grande de Latinoamérica. Este nuevo atractivo turístico está suspendido sobre una base de cristal laminado que es sostenida a su vez por tirantes de acero traídos de Canadá. El atractivo turístico consiste en un puente colgante ubicado entre los límites de Puebla y San Andrés Cholula. Durante el recorrido, desde las alturas se pueden admirar los paisajes desde una perspectiva diferente. El puente, fabricado en su mayoría de cristal laminado, es el único en su tipo ubicado en Latinoamérica, por lo que los empresarios buscan posicionarlo a nivel internacional. Y que a partir del 12 de diciembre comenzó a recibir a todos los poblanos y turistas, tanto nacional como internacional, que quieren admirar la ciudad desde una perspectiva diferente, desafiando las alturas. De acuerdo con Martín Puente Wong, director de Grupo Hernández, la empresa que financió el proyecto, la obra tuvo una inversión de 300 millones de pesos y fue pensado para potencializar el desarrollo turístico del corredor Atlixcayot, ubicado en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula. El puente tiene una altura de 61.1 metros y una extensión de 148 metros de largo por 1.2 metros de ancho, uniendo a dos grandes edificios que funcionan como hotel. Además, a un costado tiene habilitado la zona de bar. El puente está suspendido sobre una base de cristal laminado que es sostenida por tirantes de acero traídos desde Canadá, y a partir de marzo del año 2022 contará con iluminación LED. Por sí solo, el puente pesa 15 toneladas, pero puede soportar hasta 245. El acceso a la nueva atracción turística de Puebla será de 150 pesos para el público en general y de 100 pesos para los huéspedes de los hoteles, con grupos de máximo de 20 personas por un tiempo de 15 minutos, en horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Por razones de seguridad, los usuarios deberán portar consigo un arnés y un chaleco protector. Además, durante el trayecto no estará permitido el uso de teléfonos celulares, tabletas, cámaras fotográficas, monedas, sombreros, gorros o cualquier otro objeto que pueda caerse. Para ingresar a este gran puente de cristal, será obligatorio portar zapato de piso para evitar accidentes, por lo que es resbaloso del cristal, y se restringirá el paso a menores de edad. En caso de sismos,
la empresa contrató a otra empresa especializada en rescate y atención a situaciones de emergencia, cuyos brigadistas atenderán cualquier petición en caso de ser necesario. Como vemos, amigos y amigas, millones de turistas visitan México y no cabe duda que este lugar será visitado por millones de personas de todo el mundo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Se subirían a este gran puente de cristal? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en nuestro siguiente video.